Bienvenidos una semana más al espacio dedicado a analizar todo lo acontecido en una nueva jornada de la segunda regional obetense y ya van 8. Los resultados, algunos sorprendentes, han sido Masabé 1, Corredoria 4, Juvencia 0, Manjoya 1, Estiagua 3, San Francisco 3, Grisú 1, Oviedo 06 1, Gurjuan 3, Bayovín 1, San Juan 4, Guillén 1, Los Arcos 1, San Claudio B 2, Prados 1, Estadio 1 y Peña Berto 4, Coyoto B 1. Sufrieron y mucho los equipos de la zona alta, empezando por la Corredoria en la tarde del sábado, que visitaba un campo de nefasto recuerdo para ellos el año pasado, el de la Fundación Masabeu. No se fiaban y tenían razones para ello, ya que a pesar de ganar por la mínima al descanso, el tempranero empate de los locales al comienzo de la segunda parte convirtió el partido en un correcalles con los locales motivados y buscando el segundo hasta que a poco del final la Corredoria marcó un gol que les hundió y supo apuntillar con un lanzamiento de falta y otra buena combinación por banda. No era el mejor día para que puntuasen los locales, pero los visitantes sudaron lo suyo y tienen justo premio. Son uno de los equipos más beneficiados de esta jornada. Tropezón inesperado en Quintana de un Juvencia que falla en más partidos de los que le gustaría. Ganando solo la mitad de los partidos es complicado subir en esta categoría, por lo que deben coger la racha arrasadora de una vez. En esta ocasión fue la Manjoya, equipo que se está asentando y jugando cada día mejor, quien logró asaltar los 3 puntos y dejar tocados a los locales en la tabla a 6 puntos del playoff. Todos los años hace de las suyas el Estiagua, creciéndose ante equipos punteros de la categoría, y el San Francisco, que iba con líder, le tocó sufrir dichas circunstancias este fin de semana. A pesar de perder 2 puntos, o ganar solo uno, teniendo en cuenta que el Estiagua pudo haberse llevado el partido, sigue marcando distancias gracias a los tropiezos de los perseguidores. El Estiagua logró arrancarle a los visitantes un empate a 3 goles en un partido bonito que les debe servir para ver que pueden puntuar contra cualquiera si tienen el día y juegan como saben. Empate en el nuevo campo entre Grisú y Oviedo 06 que deja con gusto agridulce a ambos equipos. El Grisú cada vez parece asentarse mejor sobre el terreno de juego y solo encajó un gol del 06 justo antes del descanso. Sin embargo, los visitantes sacan petróleo de sus goles y por ello con una defensa sobria y un portero que realizó una espectacular actuación durante todo el partido, no dejaron maniobrar en ataque con éxito a los locales, que solo lograron el gol tras un rechace del portero. A partir de ahí pudo ganar cualquiera, pero el marcador ya no se movió. Ambos equipos siguen creciendo. Victoria importantísima del Gurjuan, que logró doblegar a un Bayovín desacertado en el Luis Oliver. Los visitantes no jugaron mal, pero les costó frenar al Guru, que pudo haber marcado más goles que los 3 finales. Se adelantaron estos en el marcador para empatar el Bayovas antes del descanso, pero en otro lanzamiento de falta los de verde colocaron el 2-1 en el marcador. Las ocasiones claras en la primera parte habían sido casi todas para los locales. Durante la segunda parte, el Guru quedaba mermado por las tarjetas, pero los visitantes no pudieron marcar y el último gol del partido fue para el Gurjuan, a poco del final. A pesar de haber fallado mucho, victoria para el Guru, que se pone con 4 puntos de ventaja sobre el cuarto puesto y siguen a 2 del líder. Empate a un gol en el Díaz Vega entre Prados y Estadio que no deja contento a ninguno de los dos equipos. Las defensas impidieron que hubiera goles en la primera parte, pero tras 10 minutos de la segunda se adelantaron los locales. A partir de ahí siguió defendiendo bien los Prados y buscando el gol con la velocidad de sus delanteros, que en esta ocasión no fueron capaces de marcar más. A 5 del final, una jugada polémica terminó en un penalti muy protestado, que además de suponer el empate, derivó en piques y tanganas que terminaron anticipadamente con el partido. No desaprovechó la Peña Berto la ocasión de ganar al colista Coyoto B en un año en que las victorias le cuestan mucho. Sin embargo, pudieron hacerle 4 a los visitantes, que una semana más siguen sin poder puntuar. Los de Matalablima controlaron el partido y no dieron opción al rival. Así levantan cabeza en la tabla. Los de verde, por su parte, a pensar en el crucial partido de la jornada venidera. Sigue mirando arriba y progresando el San Juan, que ante la visita de un Guillén bien posicionado a la tabla no se amilanó y le endosó un contundente 4-1 que les hace adelantar a su rival y colocarse en el cuarto puesto, eso sí, a 4 puntos del playoff. Los visitantes no supieron en esta ocasión frenar el vendaval local, que cuando se pone a jugar es complicado pararle. 3 puntos sacó el San Claudio B de su visita a la Pisiarra para enfrentarse a los Arcos. Ese equipo que de seguir a un punto de playoff ha pasado a estar a 4. Los visitantes apretan la clasificación y se ponen a su vez a 6 puntos. Su juego de memoria y pegada le valieron para hacer doblar la rodilla a los Arcos, a quien los errores defensivos siguen lastrando para aspirar a más. Sobre la clasificación, líder en solitario se coloca la Corredoria con 21 puntos. En puesto de playoff tenemos a Gurjuan y San Francisco con 19. Con 15 vienen San Juan y Arcos, con 14 el Guillén y el Oviedo 06. Con 13 Juvencia, San Claudio B y Bayovín. Con 10 la Manjoya y los Prados, 9 para Estadio y Peña Berto, 8 para Grisú, 4 para el Estiagua y cierran la tabla con 0 puntos más a Beu y Coyoto B. En la próxima jornada se enfrentan estos dos equipos colistas en un partido a cara de perro en la que ambos pretenderán ganar a toda costa, por lo que se prevé un partido trabado y con alternativas. Al ser en el Nora, el Coyoto a priori tiene ventaja, aunque es difícil pronosticar algo sobre este encuentro. Gran partido en el Díaz Vega entre líder y aspirante. La Corredoria buscará ganar ante el Juvencia y dar un mazazo a los visitantes, que si por otro lado ganan ellos, redimirían en parte sus pinchazos previos. Lo tendrá muy difícil, sin embargo, ante un equipo en una gran racha de juego, como son los locales. También en el Díaz Vega quiere San Juan seguir acercándose paso a paso pero de 3 en 3 puntos al playoff. Enfrente tendrán al Grisú, para el cual será una dura prueba el partido en una superficie rápida ante un equipo que está haciendo buen fútbol, pero si se ordena y aprovecha sus ocasiones puede puntuar.
El Oviedo 06 recibe a los Arcos con ganas de ganarles para poder adelantarles en la tabla y seguir saboreando las mieles de la zona alta. Tampoco sería un drama perder ante un equipo que, si arregla su defensa, puede tratar de arreglar su tropiezo de esta jornada. El Estadio, que viene de jugar un partido terminado como el Rosario de la Aurora, quiere templar sus nervios y volver a ganar un partido ante, esta vez, la Peña Berto, que llega con una victoria en casa bajo el brazo y con ganas de darle continuidad con otra más en el campo del Cristo, empresa difícil pero posible. Del mismo partido bronco que el Estadio, vienen los Prados, con la sensación de haber perdido dos puntos que intentarán recuperar al menos en parte en el campo del San Claudio, aunque con el buen momento local lo tienen realmente complicado. Otro equipo que parece estar en buen momento tras vencer al Juvencia es la Manjoya, que ahora recibe al Gurjuan sin presión pero con el convencimiento de poder ganarle si encajan pocos goles. Los visitantes necesitan ganar para no ver peligrar su puesto de playoff. El Bayobín, que llega de perder precisamente ante el Guru, recibe un Estiagua crecido tras empatar ante el Sanfran, pero habrá que ver si la arena es un ambiente propicio para volver a puntuar ante un equipo que busca recuperar la línea ganadora. Por último, partidazo entre Guillén y San Francisco, dos equipos de zona alta. Ambos vienen de pinchar en sus respectivos partidos, por lo que necesitan ganar a toda costa. Quizás por el hecho de jugar en casa sería favorito el Guillén, pero de este Sanfran nunca hay que fiarse. Nos despedimos, hasta la semana que viene. Suerte para todos y ¡viva la Ambrolla!